Hey guys, how's everyone doing? Bienvenidos al streaming. Déjenme cambiar unas referencias antes, porque todavía tengo lo del streaming anterior, que es el gusano que hicimos. Pero justo hoy vamos a hacer un personaje diferente. No tuve oportunidad de preparar denunciar, perdón, el streaming en mi Instagram, pero justo hoy vamos a hacer un personaje cartoon que habíamos quedado la última vez. Entonces voy a ponerlo aquí. Esta ilustración es de Edino. A ver, denme un segundo a ver si tengo su Instagram por aquí. Ah, pero aquí tenía el Instagram de Dino, denme un segundo. Bueno, pueden encontrar su sitio como edinoisrael.com. Él es el artista que hizo este sketch y es el personaje que vamos a estar esculpiendo hoy. Déjenme compartir el streaming antes. Ahora sí me quedé un poco con tiempo, con el tiempo corto, pero vamos a apurarnos. Ahí está. En un segundo. Ahí está. Hey Vita, how are you doing? Long time no see. Hey, Sas. Oh man, sorry. I always do butcher your name. Sasguata Ghosh. Hey, tonight I'm gonna be doing the cartoon character. You remember around 2 weeks ago we were doing like a small poll to see what I was gonna be sculpting. So now it's gonna be the cartoon character. Last time was the creepy, so that's why last time we did like that creepy looking worm. So now I'm gonna be sculpting a character by Edino Israel. And it's the one on the bottom, like the alien looking granny. Hey Juan, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué onda Samuel? ¿Cómo estás? Déjenme nada más compartir el streaming y que solo lo puse en mi perfil. Tenemos que hacer un poco de spam. Un segundo.
Listo, ya creo que pude compartir el streaming. Ahora iniciamos y... ¿Qué onda, Orlando? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hey, Chris, ¿qué onda? Saludos. I'm very well, thanks. Yeah, because when you are live streaming, I was sleeping maybe because the difference in our time. Yeah, that's a big issue, like the difference in our time zones. But I'm really glad to see you back here, Vita. So I'm gonna be sculpting a cartoon character. If you remember, my last streaming was something different. We did like the creepy-looking worm. I can actually show you my last streaming. That it was 2 weeks ago. Give me a second. So around 2 weeks ago, we did like a poll on Instagram to see if I was gonna be sculpting something creepy or something cartoony, and creepy won. So that's why we sculpted this little guy. And so for tonight's streaming, I'm gonna be doing a cartoon character. That's the difference between between that streaming and tonight's streaming. ¿Qué onda? Sin cre. Ah, la primera vez viéndome por acá, pues espero que te guste. Bienvenido. Good, I hate ZBrush interface. Yeah, it's if you're not really used to like working with this interface. And especially if you're already working in, let's say, Maya or any other software, it's kind of hard to get used to it, but eventually you get to move rather quickly on this interface. So the first thing I'm gonna do is I'm gonna place my reference on top of everything with ViewRef, and I'm gonna grow the selection. You can actually see it right here. Let me show you. So this is my reference, and what I'm gonna be doing is lowering the opacity so I can actually use it as a reference and place the main shapes following the silhouette of the character. Ah, muchas gracias, Orlando. Qué gusto verte por acá. ¿Cómo vas con tu personaje? Hey, ¿qué onda, Jorge? Bien, bien. Apenas iniciando el streaming. Dejen. Oculto esto para que sea un poco más sencillo verlo. Y básicamente voy a empezar a cambiar un poco las proporciones de las figuras que tenemos ya. Que en este caso son dos esferas. Lo padre de esto es que como son personajes muy sketch, podemos tomar ciertas libertades. Por ejemplo, en la parte de atrás, cómo se vería de lado y así. Voy a ponerle la esfera low poly. Va a ser un poco como la papada. Estas van a ser las mejillas. So I'm just using primitives to create the main shapes. These are meant to be the cheeks. And let me see with my reference. Compared to very realistic characters, cartoony characters tend to be rather quick at the beginning, but you really need to work on making everything look super, super close to the original design. These are gonna be the eyes, they're meant to be the eyes. Y no es simétrico, entonces vamos a... De momento romper la simetría con esto.
Select auto groups. Y este va a ser el cuerpo, entonces split hidden. So I want to spend as much time as possible just creating the main shapes. There is no rush into getting into the details of the character. Ah, batallando con las piernas. ¿Y eso? ¿Qué problema estás teniendo con las piernas, Orlando? What's the best software for rendering? It's tricky because it depends completely on the way you work. So, for example, if you're, let's say, pretty much using your sculptures as a concept art, either KeyShot or Blender, it's super, super useful. And they're quite easy to use. If you're getting more into, like, let's say, VFX or maybe ArcViz, something like Arnold or V-Ray, it's more of an option. So I wouldn't say one is better than the other. It's just it's like software. There's Maya, there's 3ds Max, Blender. It's not like one is better. It's better than the other. It's just that they're different and they may suit you for different purposes. Or you might be already used to the way they work. And dynamic subdivision. Smooth this. Y lo que trato es de tener esto en 'simetría con la referencia que tengo abajo, que pues vieron que es el PureRef de la abuelita esta. Parecen chorizo, no encuentro la manera de hacerles forma. Igual ya me estoy metiendo más en la anatomía. Sí, lo que puedes hacer es, a veces, a mí me funciona cuando estoy teniendo problemas con alguna parte del cuerpo, es romperla en figuras mucho más simples. Por ejemplo, si vas a hacer la pierna, pues igual ver qué músculos hacen en la pierna. Y en lugar de esculpir a la pierna, simplemente ponte a agregar esferas representando cada músculo de la pierna. Y eventualmente así vas consiguiendo como la misma forma. Ya después los puedes unir con Dynamesh y tener una versión mucho más pulida. Pero es una forma como de arreglar cuando estás teniendo problemas con la anatomía. Como que volverlo una versión mucho más simple. Y esta parte la vamos a bajar. Ah, no me acuerdo que ya tenía esto. Bueno, ni modo. Me gusta poner el polyframe porque como tengo PureRef encima, es mucho más sencillo para mí verlo cuando tengo PureRef. And this is gonna be some sort of mouth, so I use the capsule. Igual tienes algún consejo para comprenderlos. Ah, sí, lo que mencionaba, como que desglosarlo en diferentes. Pues si, igual si es muy complicada una parte del cuerpo, buscar las figuras geométricas que hacen a la mano, por ejemplo, y básicamente construir la parte de figuras geométricas. Ya sea que
lo desgloses de una forma muy abstracta. Por ejemplo, si es la mano, igual y un cubo para la palma y si, cápsulas para los dedos. O si quieres hacerlo un poquito más enfocado a la anatomía, pues entonces podrías poner las falanges, ir poniendo como diferentes huesos, que al final van a desaparecer cuando hagas un Dynamesh y lo juntes todo, pero la idea es que tengas como todos esos componentes y los uses como base para poder esculpir encima de ellos. Usa la herramienta de Sculptris. Casi no la uso, o sea, depende mucho de la situación, la verdad, Chris. No. Para personajes así que estoy como haciendo por diversión, suelo tener como un pipeline muy definido en el que hago como esto. Empiezo a crear como esferas, luego le hago un Dynamesh, luego hago un Zero Mesher, y luego del Zero Mesher trabajo con subdivisiones. Entonces realmente para eso no uso Sculptris, pero para otros casos sí lo llego a utilizar. Por ejemplo, si es esculturas muy rápidas donde no quiero meterle subdivisiones y si simplemente quiero meter detalles, para eso funciona súper bien. Para limpiar scans me funciona muy muy bien Sculptris, porque los scans ya están muy muy high poly. Y poder meterle detalles es súper complicado. Pero si utilizas Sculptris, pues puedes limpiar súper, súper sencillo. Y ahorita sigue siendo muy sketchy, pero de nuevo lo que queremos es tener la forma principal. Y después de eso podemos ir metiendo detalles. Hecho, si lo vemos de lado, se va a ver súper bizarro, súper plano. Pero ahorita me estoy enfocando nada más en tener la parte de arriba, perdón, la parte de enfrente definida. Y ya después del resto. No quedó tan plano como pensé. I'm working in different parts. And since the concept art that I'm using, it's pretty much just a sketch, I do have a lot of liberty to improvise. For example, if this is supposed to be like a sweater or like a cape, or maybe like some shoulder plates on the. On. I think you can actually see it. Right over the arm, you can see like there's some lines that may actually represent a cape or a shoulder pad or maybe a sweater. I don't know, I just have to improvise, which is really fun. That's why I actually choose this design. Besides, it's not like the usual sculptures that you see that of very like heroic looking guys or maybe beautiful girls. It's just like an alien looking grandma, so I'm really digging that design. Tiene sentido, acostumbro mucho complicarme la vida, así que supongo que hacerlo. Sí, entre más sencillo te lo hagas, mucho mejor. O sea, creo que eso aplica en muchísimas cosas, incluyendo ZBrush. Vamos a hacer algo así. A esto le haremos una retopología rápida, pero primero quiero tener la forma base. Y un poco más metido. Ahí está Mirror World. Mira por el otro lado. There we go. Now, yep. I'm using Dynamics of the Vision because it's way easier just to see how it's going to be looking, how the model's gonna look once it's subdivided, but without actually having to handle those polygons, merely just a simulation of how they are actually gonna be looking at the end. And we're gonna insert some capsules for the eyebrows, rather just one.
Y lo estoy separando en diferentes subtools. Por ejemplo, ahorita tengo un subtool para la cabeza, un subtool para el cuerpo, un subtool para la capa chaleco y otro para las cejas y otro más son los ojos. Entonces trato de tenerlo, aunque estoy metiendo nada más esferas, trato de mantener todo con un cierto orden para cuando empiece a trabajar no me esté preocupando por igual y ya le moví otra cosa que no era o cosas así. Usualmente le pondré también nombres, pero como ahorita estamos simplemente en las primeras partes del modelado, no es tan necesario porque igual y se terminan borrando o terminamos reemplazando archivos. So I'm actually saving the file because I already know that sometimes while streaming the software might actually crash. ¿Estás haciendo blocking de la papada? Sí. Sí, la esfera que puse aquí abajo, esa es la verde, es la papada. La que está en medio de la esfera y el cuellito. Sí, es la papada. Sí, porque esta es el cuello y esta es la papada. Jonathan, ¿cuánto tardaste en aprender a hablar inglés? ¿Algún tipo de consejo? Creo que hay aplicaciones súper buenas para aprender idiomas. Yo la he usado para francés, que es Duolingo. Pero la verdad es que creo que en YouTube también hay como muy buenas opciones. Yo personalmente aprendí inglés en la escuela desde, pues creo que en el kinder llevábamos inglés, entonces no, en ese sentido no tuve tantos problemas. Pero para aprender idiomas nuevos como inglés, digo, perdón, como francés, Duolingo es pues ha sido una muy buena opción. Canales de YouTube gratuitos que encuentras en todas partes. Y la verdad es que si encuentras a alguien que lo platique, o sea, igual encontrar como en algún foro a alguien que más o menos pues te pueda ir ayudando o con el que puedas tener una conversación de vez en cuando, eso ayuda bastante. Symmetry different from mir the mirror or the same function? Oh, okay, yeah. So one function is actually symmetry, which is, you know, if I work on the left, everything is being affected on the right. And what I was actually using is mirror and weld, which, for example, if I start working on this without actually having symmetry on, I might have an issue where I already added like a ton of detail on the right side, but the left side still untouched. So what I would actually do is press mirror and weld, and this will transfer all the information from the left side to the right side. So, for example, if I wanted to modify this side, the left one, instead of the right one, you see, it's actually transferring the information from left to right. So what I actually need to do is press mirror. You can find mirror on modify, no, in deformation. Under deformation, yep, mirror. So mirror will actually switch sides. So now the long one is on the left, and if I now press mirror and weld, it will affect the right side. So that's mainly the main function of mirror and weld. And symmetry is just having like the function of everything you do on one side will actually be affected on the other. So and there's a lot of modifiers that you can actually change on symmetry. You can either make it not only on the x-axis but on the y or z-axis, and maybe not only having two dots but having like a radial symmetry, radial. So for example, if I were to work on a cylinder, I'm gonna make this a make plane mesh transform, then I go to activate symmetry, and you can see I'm now working on the x-axis, so everything I do on the left side will be affected on the right. However, if I press Y, you see that everything I do on the top will be affected on the bottom. And I can actually switch different axes or even mix them. So not only left and right, but bottom, back and front, or even activate radial. That will make me a chaos of dots. So let me deactivate Y and Z, and only on the x-axis, maybe not X, I'm gonna try Y. Yep. You see, there's like 8 points that
that will affect the geometry. So yeah, there's a ton of ways to work with symmetry. Hopefully that was useful, Vita. Hey, David, ¿qué onda? David Díaz. ¿Qué onda, Edgar? ¿Cómo andas? Oops, esto no es. Aquí estás. Hey, Renzo, ¿qué onda? Saludos hasta allá, Lima. Ah, pues, muchas gracias, Misa. Genial es verte trabajar. Hasta me dan ganas de seguirte el paso. O mejor dicho, el esculpido. Pues, adelante. Creo que es un poco la idea de lo que me gusta mucho de los streamings. Que mientras yo estoy trabajando, las personas también pueden estar trabajando ya sea en el mismo concepto o incluso en sus propios proyectos. Entonces, en especial ahorita que está con todo lo del COVID, es una como una buena forma de socializar. So I'm going to be using a capsule for the hair. Going back to our granny character. And look at this. This is going to be a little bigger. Oh, actually, maybe. Those are some nice plump titties. Yeah, well, she's old, so, you know, age. ¿Qué onda, Jonathan? Ah, perdón, ya. Sí, no, lo siento. Apenas vi el comentario. Sí te respondí, perdón. Estoy haciendo bolas con el chat. Sí, o sea, ahora sí que es un poquito complicado lo del inglés, porque no hay tanto contenido en español, y lo entiendo. Yo por eso, justamente respondiendo a la pregunta de Chris, tengo un canal de YouTube donde estoy subiendo ahorita tutoriales en español. En YouTube estoy como... Híjole, mejor... creo que puedo pegar el link, tengo un segundo. Así. Entonces, perdón, me quedé sin voz. Aunque sí recomiendo, pues igual, o sea, no dejar que te influya lo del inglés para aprender. Definitivamente sí es algo que tienes que eventualmente aprender, porque toda la industria se basa en inglés, al menos por el momento. Y la verdad es que si no fuera porque hablo inglés, creo que la habría sufrido muchísimo para conseguir trabajos. El que te gusta, el 80-90% de los trabajos que tengo han sido por... pues a través del inglés. Entonces, como te digo, no te limites a que igual si no hablas inglés no puedes aprender el software. ZBrush está en español, hay tutoriales en internet en español, no hay tanto problema por eso, pero eventualmente para tener clientes sí es muy necesario tener el inglés. Muchas gracias, Felipe. No, a ustedes. Saludos allá a Colombia. A ver si el próximo año me toca viajar allá a Colombia. O regresar a Lima, sería súper bueno. ¿Cómo voy con el canal? Esta semana, bueno, las dos semanas anteriores no subí nada de contenido porque fue justamente el festival Pixelatl y fue el festival de Lightbox. Fueron seguidos, entonces... de por sí entre trabajo y festivales estaba demasiado abrumado, no pude subir nada, pero justo mañana subo un nuevo contenido, que es justamente un tutorial para hacer ojos. Entonces, ya terminados esos dos festivales que llegaron los dos de golpe al mismo tiempo, regresamos a estar subiendo contenido. Y le falta un cabellito en la parte de abajo. No es que Jonathan... Sí, la verdad es que me encantó Lima. Tiene el clima perfecto, al menos cuando yo fui para hacer fotogrametría. Auto groups. I'm gonna select this one just to create another clump of hair. Hair. Right here. There we go. Now we have a weird looking hair.
Seeker. Now, as I was saying, this is pretty much a very rough sketch, the one I'm using as reference. So I'm gonna be improvising a little bit while also trying to keep, you know, a close resemblance to the original sketch. And this is gonna be. So I do have everything in a different subtool, at least different parts. For example, a subtool for the head, a subtool for the eyes, another one for the eyebrows, another subtool for the hair, and another one for the body. That way, kinda. So now it's time to start sculpting. I haven't done the arms, I know, but I really want to start working on the face. So I'm going to remove my reference, which I've been working on top of, all the way around. I've been working under the reference. You can actually see it now. So all this time I've been working trying to match the character and the mesh. So you can see, it's almost there. The idea is to have at least the main proportions and the main shapes done this way, so I can actually start working on the sculpture and not worrying about maybe getting the shapes done because I already have them. So that's really useful. I have a problem with ZBrush. Where can I text or ask you? You can find me on social media. I think up here you can actually see my Instagram, hopefully. I'm not entirely sure. I think you can actually see my Instagram or my ArtStation, my Facebook. So up here, there's like a link. Not a link, but you know, my usernames. You can find me there. Or if you're having like an issue with ZBrush, you can always send them an email to the Pixelogic service. They're more prepared than me to handle any questions. But yeah, if I know the answer, I'll be happy to help. Y voy a fletar esto para que quede así y con CD Modeler. Pongo unos loops de soporte. Listo. Entonces dejen quito mi referencia. Lo que voy a hacer ahorita es primero guardarlo. Y voy a hacer un C-Remesher, perdón. Un Remesh by Dynamesh. Voy a quitar Subprojection porque no quiero que agregue triángulos. Cono rojo para proyección. Y creo que son muchos polígonos esos. Ah, este está perfecto. Ni muy high poly, ni muy low poly. Y voy a suavizar. Voy a darle un mirror on weld que sean simétricos y con clay build up voy a empezar a dar un poco más de volumen, un poco más limpio. Es un personaje relativamente sencillo en cuanto a las formas, entonces con que ya tengamos esas principales partes del modelo, ya tenemos principalmente al personaje hecho. Lo que quiero hacerle antes, y es algo que me gusta mucho, es ponerle algún tipo de material a los ojos. Usualmente le dejo con material negro,
Pero si lo dejo negro ahorita se va a ver muy creepy. Entonces voy a ponerle. Siento que sus ojos serían amarillos. Vamos a ponerle MRGB, Fill Object. Y vamos a pintar un poco más claro los ojos. Y con negro voy a hacer. Igual creo que serían como de estrella. Gusta la idea de que sean como un poco así. Como de rana. No tendría que dedicarle tanto tiempo, no es necesario, pero me gusta tener como un personaje que tenga algún tipo de ojos ya definidos desde un inicio. Siento que influye mucho al diseño del personaje. Con eso. ¿Haces algo de impresión 3D? Sí, tengo proyectos que he hecho para joyería. Joyería mía, joyería para clientes, impresión de juguetes, impresión de miniaturas, piezas dentales que han sido hechas para en 3D. Y prostéticos médicos. Es todo lo que he hecho en. Todo lo que he hecho para impresión 3D. Vamos a poner esto aquí. Obviamente esta es la boca, entonces creo que es bastante obvia. Y ni siquiera tengo que duplicarlo, puedo simplemente cortar el de abajo, pero meterlo un poco más. Denme nada más un segundo.
Denme nada más un segundo en lo que mando esto. White polypaint can do symmetry too. Oh yeah, it's pretty much the same as sculpting. It does have symmetry, however, my eyes are not symmetrical. You can see that one's slightly to the left. I mean, slightly to the right. So that's why I'm not using symmetry on these ones. But polypaint, it also works with symmetry. It's just that I place the eyes non-symmetrically from the very beginning. Hey Manuel, ¿qué onda? Tengo 6 meses desde que comencé a estudiar lo que es el arte digital. Llevo 4 meses usando ZBrush, pero mi compu es muy lenta. MacBook Air. ¿Cuál compu de la Mac me aconsejas? La verdad es que nunca he usado Macs. O sea, llegué a usar por trabajo en alguna ocasión, pero no sabría recomendarte alguna. O sea, supongo que para sí es para ZBrush. Entre más RAM tengas, mucho mejor. Igual ya te lo han dicho, pero mi recomendación es no uses Mac, usa una PC. Tan solo en cuanto a cuestión de RAM, lo que le puedes poner por precio es mucho mayor lo que puedes hacer con PC que lo que puedes hacer con Mac. Te ahorras muchísimo dinero, entonces esa sería mi sugerencia. Si piensas cambiar de equipo, igual y contempla cambiar a PC. Pero si no, pues simplemente busque la que tenga más RAM y que pues no sea tan drástico el presupuesto, tan alto. Y vamos a darle clic para esto. Voy a ponerle un poco más de intensidad al smooth. No tiene caso que tenga todo ese ruido. Igual y los ojos los hago simétricos temporalmente. No tiene tanto chiste, la verdad es que tenerlos de forma asimétrica, al menos al principio. Ahí está bien. Y las cejas están muy adelante. Mario Ramírez, saludos, vi tu trabajo de la cabeza al meca. Ah, muchas gracias, Mario. ¿Cuál es el workflow para esos trabajos? Esa cabeza hice la fotogrametría en Tijuana. Hay un parque, bueno, es un centro cultural que se llama el Secut. Y ese lugar tiene una cabeza al meca tamaño real, bueno, de 2 metros. Y con el celular le tomé varias fotos. Me gusta mucho hacer fotogrametría cuando viajo. Entonces, la fotogrametría. De ahí. Nada más un segundo.
Y ah, sí, de ahí lo metí a un software que se llama Reality Capture. Ese software me permite crear el mesh. Después el mesh lo limpié. Y justamente esa cabeza olmeca la utilicé porque en ese entonces estaba en el beta de ZBrush 2019, creo. Entonces estábamos probando justamente lo que es Extract. Creo que era lo de Extract. Entonces tenía otro mesh que era un cráneo y simplemente proyecté el cráneo dentro de la cabeza olmeca. Bueno, en la cabeza olmeca. Entonces es mucho. Pues básicamente para lo de fotogrametría es básicamente el pipeline. Las fotos, ViewRef, perdón, ViewRef, Reality Capture y de ahí a ZBrush. Chris, genial. Para eso quiero aprender ZBrush, aunque tuve algunos problemas exportando archivos de STL. Sí, ZBrush tiene su propio forma de exportar archivos de STL. No sé si ya lo intentaste dentro de ZBrush o si el problema fue justamente con ZBrush. Se llama TreePrintHub, el plugin. Está aquí en la parte de Zplugins. Y aquí está TreePrintHub. Y eso ya te permite exportar STLs. Igual y aunque me gusta esto, voy a hacer un poco más sutil. Porque el concepto no tiene tanto la papada marcada. Cuando organizas un challenge. Eso estaría bueno, Renzo. Justo me va a llegar una impresora 3D pronto, entonces estaría incluso interesante una de las impresiones que haga, ponerla como para algún challenge o algo así. Estoy pensando hacer el Mickey para imprimir el que hice para el ZBrush 2020. 21. Sí, no, entonces la cabeza olmeca fue para ZBrush 2020 y este el Mickey para la 2021. Se me olvida que van un año adelantados. Si puede reducir la cantidad de archivos autoguardados en Quicksaver, tengo como 20 y quisiera eliminar, limitarlos. Según yo, sí, en preferencias, Quicksave, Keep. Y aquí donde dice Max Quicksave, Max Quicksave Files, yo tengo en 1000, eso es mucho. Puedes ponerle que sea 20 y ya con eso lo tienes limitado, que solo se grabe en 20. Muchas gracias por lo de la oruga, Manuel. Sí, estuvo divertido. Saqué un render después que me gustó el color. Entonces, todavía tengo que sacar otro con la topología del rostro que le hice. Entonces, pronto subiré más de esa oruga. Una versión más terminada. Yo uso Mac Pro 24 núcleos con 64 de RAM. Igual tengo otras Macs más recientes, pero mi Mac Pro es lo máximo. Ya cumplió 10 años y nunca se ha malogrado y casi no la apago. Ah, pues está súper bien. Sí, pues igual y como le decía, no ubico de Macs, pero pues igual la que hice Renzo está súper bien. La verdad es que ya tenga 64 de RAM, ya con eso es mucho más que suficiente para tener una escultura sin tanto problema y con muchas subdivisiones. Dejar la boca ligeramente abierta porque ahorita lo voy a usar
Voy a usar Dynamesh para mezclar los dos labios. Y quiero que justamente estén unidos. Ya después me ocupo en cerrar un poco más la boca. Entonces, de hecho, merge down. Ups, no. Split hidden. Era este con este. Ahí está. Remesh by Dynamesh, su proyección en ceros y creo que ahí está bien. Le doy mi One World por si no es simétrico. Cae la ensenada. Me faltó ir a Ensenada cuando estaba viviendo en Tijuana, la verdad. Sí tenía muchas ganas. Si se arregla la pandemia del próximo año, pues me gustaría ir a. Bueno. Casi todos los años iba a Los Ángeles, pero esta vez me gustaría antes pasar a Tijuana y pasar de a Ensenada estaría súper bien. ¿Tú eres de allá, Orlando? Agustín, saludos, Oscar, perdona, ¿cómo funciona la fotogrametría? Funciona, tienes que tomar, digamos que a partir de fotografías vas a crear un modelo 3D, entonces tienes que tomar fotografías, digamos que si vas a escanear a este personaje. Tomas una fotografía así, otra así, y así, muchísimas fotos. Y no solo en ese ángulo, sino también igual y con diferentes alturas y en diferentes. Sí, pues en diferentes ángulos para tener la mayor información posible. Entonces, lo que el software va a estar haciendo es calcular a partir de las fotografías qué es lo que tiene volumen y qué es lo que no tiene volumen. Y va a crear un modelo 3D a partir de ese scan. Y ya después de eso, pues te crea un modelo muy pesado, muy high poly, porque obviamente no tiene topología. Básicamente te crea algo como más sucio que esto todavía. Y el chiste es, pues ya limpiarlo, hacerle una retopología tal vez, o un Z Remesher, y así ir trabajando con él, para que tengas todo el detalle del el scan, pero sin tener millones de polígonos. Está. Y le doy un inflate. Hey Eli, do you have any suggestion for 3D printing as a newbie? Thank you. Well, try, especially at the beginning, try making everything hollow. That way you can actually save a lot of material. But also be aware of like having, let's say, very complex meshes. So try to make it as simple as possible for the printer. If you have a mesh, for example, this character. I wouldn't pr print everything together. I'll do a print for the head and maybe one for the hair and another one for maybe the body. So try to split your mesh into several parts. That's easier to handle for the software. And that way, if you actually have an issue or a mistake, you won't have to restart everything from the very beginning. So you have like different pieces already done. So that's useful, especially when you're actually starting, because there are gonna be mistakes for sure. So the less material you actually waste, the cheaper it's gonna be those mistakes at the end. Ah, muchas gracias, Mario. No, no, ¿de qué? Ah, perfecto, Jorge. Sí, a ver si el próximo año Orlando sería bueno. Ah. La cara son varios subtools o fue solo uno. Fueron varios al principio. De hecho, puedes ver que eran un subtool para las mejillas, un subtool de la cabeza, otro de la papada y otro del cuello. Al final los mezclé y ya ahorita tengo un mesh unido. Básicamente como tengo el cabello, así era como lo tenía. Hecho el cabello.
Voy a cerrarlo en la parte de atrás. Make some sort of like grooming, very basic grooming with the tubes. And I haven't saved this, so always save. Sí, pues ahora sí que en cuanto lo haga, les aviso lo del challenge. Ah, me late, me super late Orlando. Sí, llegué a probar unas artesanales justamente de allá y están muy muy buenas. No sé mucho de cerveza, la verdad, pero un amigo le gustaban muchísimo y siempre tenían el depa artesanales de allá de Ensenada y están muy muy buenas. Hay una que no me acuerdo qué marca era, pero básicamente era negro con verde, como si fuera Monster, la lata. Estaba curioso. Esa me gustó bastante el sabor. So now I'm gonna remesh my Dynamesh again for the head. For the head. For the hair. Oops. Delete. I had separation on. I don't want separation. And maybe higher. That is good enough. Igual y que no se note tanto la unión. Just trying to make everything a little more smooth. With the hair. And a more rounded shape, I think it's gonna make more sense. Igual no tanto. Quizá podría hacerle toda la parte de atrás con más cabello. Voy a guardar esto como una nueva versión. Porque tienes 1000. Ah, nunca le he movido. Creo que por default está en 1000. La verdad es que entre más tenga mejor. Digo, se vuelve luego muy pesada esa carpeta, pero pues la suelo borrar de vez en cuando. Pero prefiero tener el backup enorme a no tener el backup en caso de emergencia. Voy a utilizar esto para
estos dos meshes los podría separar. Sería el cabello de adelante y el cabello de atrás, pero no quiero que el cabello de atrás se vea enfrente. Quiero que la silueta quede igualita al concept. Move Topology versus Move Tool. ¿Tiene mucha diferencia? Move, digamos que es básicamente la herramienta normal, ¿no? Como seleccionas una parte del mesh y se mueve. Move Topological, perdón, te permite mover vértices. Entonces, para modelos low poly, por ejemplo, puedo mover vértice por vértice y eso es súper, súper útil. Entonces, Move Topological lo utilizo con geometría que no tiene tantos polígonos. Porque si pones Move Topological en un mesh como algo de Dynamesh o algo subdividido, podrías llegar a tener problemas con el software. Entonces, la diferencia es básicamente es Move Topological te permite trabajar con geometrías mucho más low poly. Entonces, te evitas tener que estar saliendo de ZBrush y entrar a algo como Maya o Blender para mover solo un vértice. O sea, si quieres literal solo mover unos edges, no tienes que salirte del software, puedes hacerlo con Move Topological. Y estoy separando diferentes bloques de cabello para poder controlarlo un poquito mejor. Tiene el cabello como hacia arriba, entonces lo intento duplicar. Hey, Eli, do you have an extra chest? Ah, oh, no, sorry, Eli, I already read that. El personaje no es de alguna serie infantil. Igual y sí, la verdad es que este Dino, para los que no lo ubican, ganó justo una versión del Pixelated. No me acuerdo que, creo que fue la primera, tal vez, no estoy muy seguro. O la segunda. Con un show infantil, creo que para niños. Entonces, él se dedica justamente a generar contenido como creador. Tiene su estudio en Miami, que se llama eCartoons. Entonces, podría ser que este es un personaje suyo, aunque según yo tengo entendido, eso fue un sketch que se le ocurrió, pero quién sabe. Deberías tener un curso de impresión 3D a partir de ZBrush. Aún no me animo a hacer cortes y uniones para hacer impresiones de partes. Estaría bueno. Ahora sí que en cuanto llegue la impresora, podría llegar a hacer como un cursillo ahí de impresión. No lo había contemplado, la verdad.
estaba viendo tu tutorial en las tres plataformas, YouTube, Twitch y Face. Y cada cual maneja un tiempo diferente. Ah, en serio, no sabía eso. Al parecer Twitch es el que se ve en tiempo real. Y Facebook tiene un destiempo de más de 6 segundos. Órale. Facebook es justamente el que luego tengo un buen de problemas porque creo que últimamente ya no, o espero que ya no, pero se cortaba a veces el streaming. Lleva como una hora y se cortaba así de la nada. Y YouTube y Facebook seguían, perdón, YouTube y Twitch seguían como si nada. Twitch ha sido como el más fácil de usar. Casi nunca tengo problemas ahí. Y listo. Dejen veo cómo es el modelo. Entonces como un vestido. Voy a hacerle Dynamesh también. Voy a subdividir un par de veces. Y Remesh by Dynamesh. Es muy simple esta parte. Igual y ahorita hacemos algo más interesante con el vestido, pero por ahora es todo. Debe haber sido mantarraya de agua mala. Creo que ese sí. Me suena un poco. No estoy tan seguro. Se me hace muy padre que siempre trabajas muy limpio. De que no hay tantos bumps en el modelo. Trato. La verdad es que, siendo honesto, sí veo muchísimos bumps todavía. Pero justo antes me valía un poco. Y desde que vi cómo trabaja este Year en Upkill, me encantó su forma tan, tan limpia de trabajar. Entonces, ya últimamente trato de dejar los modelos con la menor cantidad de bumps. A menos que obviamente sea una criatura que los amerite, pero en este caso pues no es tan necesario tener esos bumps tan fuertes. Pero gracias, todavía sigo trabajando en eso. Como todo es creo que una historia de nunca acabar. Y casi no hemos agregado más subdivisiones. Con esto creo que es suficiente para tener el personaje. Que esta parte la voy a limpiar un poco más. Pensaba hacerle una retopología, pero la verdad es que esto ya tiene una geometría bastante limpia. No creo que sea necesario.
Igual y solo vamos a poner un loop de soporte aquí. Que yo siento que esta es como una capa. Entonces va a ser una capa. En lo personal me es difícil hacerlos. Ah, sí, el principio es que depende mucho de las figuras que vayas creando. Por ejemplo, yo trato por eso de usar geometrías súper simples como primitivas en un inicio, porque eso nos permite al final tener unas figuras muy muy básicas con la forma del modelo y nos evitamos problemas de que se empiecen a ver sucias o algo por el estilo. Los subtools los mezclas haciendo Dynamesh. Sí, utilizo no Dynamesh el de aquí abajo, el de Geometry Dynamesh, sino me voy a el gizmo, en el engrane le doy Remesh by Dynamesh y este me permite controlar un poco mejor la cantidad de polígonos. Ah, no, no, de que Agustín. Where can I download? That math kept material. To be super honest, I'm not entirely sure. I know this material is from Zebro, like Z bro as brother. Zebro playset number 2. So pretty sure if you Google Zebro, you will find his materials. I think they're free. The issue is I don't remember anymore where I get the materials. Most of them, I think they are from ZBrush Central, from the ZBrush download center. But at least these, the ones that are these, and they're meant to be like some clay material, some Chavand material. These are from ZBrush, so those are really, really cool. ¿Cuál era la canción de fondo? No sé, creo que era la anterior, pero ya no la alcancé a ver. Utilizo una aplicación que se llama Pretzel Rock. Y esa me pone con mucha música en un género más o menos específico, que es libre de uso para streamings. ¿Algún consejo para rostros de estilo anime? Tengo algunos fanarts que empezaré pronto y son de anime. Es complicado porque si ves los rostros de lado se ven muy planos. Entonces, toma en cuenta eso. Depende muchísimo los rostros de anime de la textura. Entonces, trata de tener una textura súper limpia. Y puedes usar como base un anime head que ya viene por default en ZBrush dentro de Tool. No, tal vez no en Tool Project. Ah, aquí está. Demo Anime Head. Ese tiene unas proporciones más o menos como de anime. Y pues te funciona bastante porque te ahorra muchísima, muchísima chamba de estar como sacando las formas primarias y todo eso. Comprar un cabello más aquí. Voy a insertar esferas para que se vea como que hay más cabello.
Google y no. Y es mucho detalle. Y la parte de adelante casi no tiene detalle, entonces. Muy redundante tener tanto en la parte de atrás que ni se va a ver. Quitar este también. Por cierto, ¿qué es esa opción de Legacy 2018? Es el algoritmo que supongo que dices aquí en donde dice Zero Measure. El nuevo Zero Measure es mucho más rápido, es mucho más limpio. Pero si por alguna razón quieres trabajar con el algoritmo viejo, puedes activar lo que dice Legacy 2018 y va a ser el Zero Measure a partir de la función de ese algoritmo anterior. La verdad es que no le vería mucho caso a que trabajaras con eso porque pues obviamente el nuevo es mucho más rápido. Pero ahí está la opción por si algún momento lo llegas a utilizar o a necesitar. Ejemplo, utilicé Move Topological y eso me permitió mover solo un edge. Oh yeah, I'm not sure if you heard me, Ellie, but yeah, just try to keep the material, well, save as much material as possible. Try to make the models hollow, so that way, if anything fails, you don't lose any that a lot of material. Also, try to split your mesh into several parts. That's easier for the printer to handle. And again, if you mess anything, it won't be a complete fail because at least you have some parts that they were able to print. So those are kind of my advices. Not sure if you want to know anything else. ¿Cuál era la canción? Sí, no alcancé a ver cuál era a tiempo, Claudia. Pero igual si vuelve a sonar, avísame y checo. Pero se llama Pretzel Rock la aplicación y salen con muchas canciones random. Es que en Cartoon Network había una serie que se llama Plumber, Flodger, Flumber. Oh, a ver, no lo ubico. El boceto me recuerda el programa. No, no lo encuentro. Al menos no con ese nombre. La tiene como de gorila viejita. Sí, pues sí. Sí, te digo que es como un suéter capita, ¿no? Algo así. Como un chal ahí que tiene encima. Realmente es un modelo muy muy sencillo, pero tenía ganas de hacerlo. Y vamos a hacer ahora sí el cabello.
Traes un chal. Sí, exactamente, Renzo. Traes un chal. What time is it there? It's around 11, 11:30 p.m. So not really that late, but not not super super early. Oh, so you mean like suggestions? Oh, okay. So there's this printer that I've heard about, and some of my friends actually have them. It's the Iligu Mars. The Iligu Mars, it's apparently really, really good. It's cheap, especially for a resin printer. But again, since not super expensive, it's kind of affordable for a printer. And it's resin, so it has a lot of detail. It's not really that big, it's kind of like this size. It's actually the one I'm planning to buy. So, and you can find it on Amazon. So, the Iligu, Iligu Mars is the printer that I'm speaking of. What's this or who? I'm not entirely sure. It's a sketch from a friend. I don't have any idea of the background of the character, other than it's like an alien-looking grandma. So I was just having fun with this, the concept art, the sketch that he did. But I have no idea of any backstory of the character. Do you mind sending the link for the printer? Sure. I mean, let me check. I think I'm not allowed to paste links. Active links on the chat, but yeah, you can find it right here. So on Amazon, just Google Iligu Mars. There's the link, but otherwise, just something like this. Oh yeah, also the Anycubic Photon, it's quite good. I think the Iligu is cheaper, but I mean, they're both really, really good. El material resina es mejor, sí, comparado con filamento, consigues un nivel de detalle mucho mayor. El problema es que lo tienes que curar una vez que haces la impresión. El de filamento, pues ya tiene la impresión y ya, pero con resina tienes que todavía curar la impresión, ya sea dejándola en el sol o en una máquina para hacer el curado UV. Pregunta ingenua, no creo. ¿Para qué sirve la silueta del lado izquierdo arriba que trae la versión 2020? Usualmente cuando se trabaja con personajes y así, es súper útil tener una silueta, porque te dice cómo se va a ver el personaje. Es decir, en especial en videojuegos, tienes solo milésimas de segundos para ver un personaje y saber si es un enemigo, si es aliado, si es un prop, si es un personaje. Entonces, en personajes es súper importante tener la silueta. Antes lo que hacía era simplemente poner el material en negro, pones UV, es el switch colors de negro a blanco. No, perdón, de blanco a negro. Y eso te da todo el modelo en silueta. Pero la nueva versión tiene la silueta aquí arriba, entonces es súper útil porque pues puede ser trabajando con el modelo y siempre tiene la silueta activa. Es básicamente la función, ver cómo se ve la silueta del personaje. Chowler era el nombre, ¿no? Sí, no. Puse el nombre en Google y no me dio nada, entonces. Déjame ver.
Okay, no, no, nunca lo había visto. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar porque se ve interesante. Soy fan de ver como esas caricaturas súper olvidadas. Yeah, you're welcome, Ellie. Sorry, I'm gonna take my lunch. It's 12:30 here. Oh, have a good lunch. Thank you, Vita. Have a good one. No, no de qué, Renzo. Y es que la silueta es uno de los elementos del diseño de personajes. Sí, exacto. Es súper importante cuando estás diseñando un personaje o trabajando en un modelo, tener una silueta sólida. So I'm gonna merge the hair. Y justo pueden ver que en la silueta estoy trabajando las formas y me ayuda bastante. La mesh. Remesh. Everything is in Dynamesh. Has subdivision levels. Remesh by Dynamesh. I think this is good enough. I could go a little higher in the poly count. Yo solo la impresora Ender 3 Pro es buena. Y después de ver lo que hizo Refracetti con Yoshimitsu, me encantó. Aunque sinceramente las impresoras de SLA son muy buenas con los detalles. ¿Qué tal te salió esa Ender? ¿Está cara? No, no la he probado, no he escuchado. O sea, había escuchado el nombre de la Ender, pero no había visto nada. Creo que llegué a ver ese Yoshimitsu cuando lo imprimió al principio. Creo que estuvo en el Summit del año pasado, en la galería de Nomon. Y vamos a, ahora sí, suavizar un poco más el cabello. Por ejemplo, para esos agujeritos que se hacen, voy a utilizar Sculptris. Es súper útil para limpiar ese tipo de detalles.
Y se ve justamente donde estoy utilizando SculptWiz ahorita. ¿Cómo se podrían evitar los pliegues internos cuando usas, cuando posas el modelo? ¿Romperías por dentro y close holes por temas de impresión 3D? Sí, para impresión 3D lo que tienes que hacer es, una vez que ya esté posado, tienes que... Por ejemplo, dame un segundo nada más. Si no se me va a pasar limpiar estos agujeros. Lo que tienes que hacer es ver el modelo por el interior. Entonces, por ejemplo, si corto esto, bueno, si lo aíslo, el interior no se va a ver porque las normales están invertidas ahí. Pero si voy a la parte de display y le pongo double, puedo ver ya el interior. Es un poquito confuso porque marea. Esta es la parte de atrás. Y si lo corto, ahí se ve cuál es el interior. Y en el interior ya puedes revisar que no tengas como detallitos, burbujas y cosas así. Entonces, igual de no, para eso puedes funcionar muy bien SculptWiz Pro, porque puedes ir quitando detalles. Y pues en donde haya como cosas que cortaste, pues puedes hacer un Dynamesh de nuevo, o usar booleans. Entonces es como muy sencillo para esa forma. Everlast, in terms of portfolio, is it permitted in the industry to use one of the base ZBrush meshes as a foundation to work? Oh yeah, I mean it's super super common. Actually, for example, if when you're working in the industry in different projects, especially like in really really big projects, they don't expect you to work all the way from scratch from spheres. Most of the time they actually give you base meshes because it's a smarter way to work and it's way easier. So they don't actually care if you started everything from scratch. It's useful to practice, but again, it's not like they will actually see you like in a wrong way if you actually used base meshes. From time to time it's actually good to have your own models like from scratch, but if you have like a couple or I don't know, maybe like I think that the limit is half, like half of your portfolio could be like base mesh, base me half of your portfolio could be base meshes and the other half like entirely from scratch, and that could be really good. But as long as not an as long as not on to oh Jesus, having a lot of issues tonight. As long as not on not your entire portfolio is purely base meshes, I don't think you have any issues with that. Everlast. It's super common to work with base meshes. Yeah, you're welcome. Hopefully, I made myself clear. That was a lot of rambling. And sí, se me fue el es el cansancio ahorita ya me está pegando. Puro lag mental. Voy a usar pinch para juntar más esos clumps de cabello y quizás un poquito de inflate. Ligeramente, porque no quiero tampoco que se vean. Igual esto es mucho, déjenme. Ponlo a 5. Es muy sutil, pero siento que ayuda bastante en el personaje. Ya no se ve tan improvisado. Que lo es, pero el chiste es que no se vea. Ah, no, no hay de qué, Carlos.
Es una impresora de extrusión de plástico, creo que es la más vendida a nivel mundial por su calidad de precio. Ah, mira, no sabía. Es común, pero es recomendable para hacer saber anatomía de todos modos. Ajá, exacto. Si tienes base meshes, lo recomendable es que no todo tu portafolio sean base meshes. Pero, o sea, tampoco hacerles el feo por completo. Yo en mis streamings casi todos son desde cero, porque es solo para divertirme. Pero de vez en cuando justamente utilizo base meshes porque es mucho más rápido y sencillo. Base meshes los utilizo muchísimo en el trabajo, porque si me encargan un personaje, no siempre lo voy a empezar desde cero. Si es algo humanoide, algo que ya exista, pues no voy a enfocarme en hacer todo desde un inicio, desde cero. Creo que es mucho. Le faltan las manos. Y un botón. Hay una MM de botones, entonces vamos a utilizar eso. Aquí está. Según yo, tiene como un botón aquí. En el sketch no se nota mucho, pero. And for the hands, I'm gonna use scissors. Tiene como solo, vamos a ponerle solo dos dedos adelante y uno atrás. So apparently she only has three fingers, based on the concept, which is a very rough sketch. So I'm improvising, which is something really, really fun. You get to modify the character a little bit. Espero suban el streaming a YouTube para terminar de verlo más adelante. Ah, no, de que Chris. Sí, se sube pues inmediatamente al canal de Pixelogic. Ahí se suben estos y el de la próxima semana se sube a mi canal personal. Que esta semana no hubo por todo lo de Lightbox y Pixel Art, pero ya regresamos. Es un broche que coge el chal, creo. Sí, tiene sentido que sea como algún tipo de broche. Creo que se lo voy a. Creo que me gusta que sea un botón, pero lo voy a pegar con el chal para que se vea unido y que no es solo un chal flotando ahí de la nada.
Vamos a Adaptive Skin, Dynamesh, Display Properties. No, es Adaptive Skin y Dynamesh en 0. Ahí está. Now make Polymesh 3D. Oops, no, export no. Make Polymesh 3D. Insert. Let me save this. Ya me dejó con una duda si son. Ah, si es parte del chal. Oye, es muy buen punto, ¿eh? Vaya. Creo que lo voy a dejar como ambos. Ahorita le voy a poner un chal adelante también. Pero se los voy a dejar así. Porque ya me tiene sentido que tenga esa anatomía. Ah, mira qué buena rola. Sí. Vamos a ver cómo se ve con el chal aquí adelante también. Voy a ocultar tantito esto. ¿Qué diferencia hay entre añadir e insertar? Que yo sepa nada, creo que insertar lo pone hasta abajo y añadir lo pone justo donde tengas el subtool, pero la verdad es que creo que son lo mismo. Ah, gracias, Renzo.
world. Y ya nada más. Les doy un inflate para que no se vean tan delgados los dedos. Se puede guardar el entorno en ZBrush, cosa que no nos lo pasas. A ver. Se puede guardar el entorno de ZBrush, cosa que no lo pasas. Y lo pongo en mi ZBrush y así cuando te siga el paso. Ah, ok, ¿te refieres como al user interface? Sí, se puede guardar. De hecho, creo que tengo en mi Gumroad uno, pero es de la versión 2019, creo. Voy a subir un actualizado y lo pongo en el Gumroad para que el siguiente streaming ya lo puedan descargar. Sí, es buena idea. De hecho, igual estaría bueno, como dices, podría en el siguiente streaming poner los archivos que voy a utilizar antes de descargarlos. Podría ser un base mesh, podemos hacer todos un trabajar sobre un base mesh. Eso estaría interesante. No lo había pensado. Sí, voy a hacer algo así. Me gusta la idea, Renzo. Gracias. Creo que voy a dejar el personajillo hasta aquí. Le voy a poner la estrella y unos zapatos. Super horrible start. Think it works. At least for the idea of the dress. So that an extract. Punto. A ver. Algo así. Y ponerle unos zapatos. It's really dirty, but I think it gives the idea of the character. That's the only thing that I'm looking for. The thing I'm going after, just having something that looks kinda like the sketch. Yep. Creo que está la cara muy girada, esto me. La ceja está muy levantada. Algo así está mejor.
Voy a guardarlo. Y le voy a hacer unos UVs rápidos a los ojos, que es lo único que tiene Polypaint. Entonces vamos a ver. Plugin. UV Master. Unwrap. Y listo. Entonces voy a exportar los ojos. Texture. Create new from Polypaint. Now I'm gonna export the eyes. New folder. So mesh for the eyes. La parte divertida de ponerle shaders a esto, unos shaders rápidos. So I'm gonna merge everything. Merge visible. Where are you? Export. Sí, tienes razón, Jorge. Sí. Digo, de todas formas te los dejé, pero creo que queda majar como parte del chal. Voy a cambiar a Keyshot. Están. Le doy import. Le doy key position relative to native origin. Because I really want to keep the position because I'm importing not only the mesh but also the eyes. Oh, I forgot to. Oh, before this. Split this into different polygroups. That's gonna be super, super useful. There we go. Now we can go back. Import rest. Key position original. Ya decía yo que los extremos del chal estaban muy lejos del broche, se me hacía muy raro. Sí. Y hoy quizás lo tenía como capa, ¿sabes? Como muy, muy holgado. Pero pues sí. Creo que se ve mucho más así. Mucho mejor así. Import. Ahí están los ojos. A este le vamos a dar material con specular alto. Buscar un environment. Y voy a mover esto. Move selection. And then I'm going to snap to ground. There we go. Now let's create a custom material, a very basic one, just plastic for everything. That way I can actually start changing the material as I go. This works better. Now, this original sketch doesn't have any color,
So I'm gonna improvise. A black for this. Could be based on kill. Siento que podría ser como igual eso también. 0.5 y que será como un azul, siento. Un morado. Ajá. Vamos a ver cómo se ve con la piel verde. Pixeling material. Now the star has to be yellow, that's for sure. Me gusta este color que tiene. Lo voy a hacer un poquito más clarito. ¿De qué color creen que sea bueno el chal? Ah, no solo se aprende de ZBrush, también resuelven dudas de existenciales de conceptos. Veo morado en la piel, en el chal o en el camisón. Sí, siento que el morado por alguna razón le queda. Vamos a ver. Rojo. Parece plastilina. Me gusta esa idea que se vea como plastilina. De hecho, le voy a poner como un bump, como de huellitas. Vamos a poner como en rojo y rosa, que están recomendando Renzo y Manuel. Y Pavel también dice rosa. Vamos a ver, entonces. Unleak material. Vamos por un rosa. Y el chal, vamos a ver si se ve bien rojo. ¿Cómo lo ven? Hice mi propia versión. Ah, está súper, súper bien. Es como un poco la idea de esto, que cada quien esté aprovechando estos streamings para esculpir algo. What program is that you are? This is KeyShot. I exported the mesh as an OBJ from ZBrush, and then I started adding materials in KeyShot just to have something a little bit more interesting and not just like a clay boring render. Me gusta. Vamos a hacerlo a ver si un poquito más rojo. Y esto. Now that's way better. Para exportar a KeyShot, ¿necesitas un plugin o es de frente? Sí, o sea, como OBJ, realmente no necesito. Hay un plugin que lo hace mucho más fácil. Básicamente picas un botón y lo pasa todo a KeyShot. Pero cuesta. Es un plugin que cuesta aparte. Entonces yo solo lo exporto de forma manual. Entre rojo, naranja, marrón o claro. Sí, creo que solo me falta el botón. Podría ser el botón. A ver, un marrón. Me gusta esa idea. O naranja, naranja suena bien. Sí, naranja me gusta.
Let's see if I can actually add some bump. So a couple of years ago, I did like this fingerprints material, not material, texture. Sí, creo que le ayuda que se vea como. El chal color palo de rosa y para el vestido un tono beige. Creo que me gusta cómo quedó así con lo que el rosa que me habían dicho, pero en el vestido y encima el chal roja, rojo. Quizás vamos a ver cómo se ve si le pongo otra pump igual en el chal. Aquí de una vez. Sí, y este le vamos a poner 0.5. Y pues creo que hasta aquí le vamos a dejar. Básicamente ya está nuestro personaje. Déjame ver si le pongo también ese bump a la textura de la piel. Ya vamos a ponérselo todo. Bump. Luego está medio glitchy esto de meter materiales. Ahí está. Color the legs. He doesn't have any legs. They're underneath the skirt, but they are barely visible. Let me save this. So I think I'm going to leave the streaming right now. Yeah, I mean, I could try like a ton of different variations, but I think she looks kind of cute. Yeah. A ver, me decían que beige. Vamos a ver. Que sí me gusta. No, creo que me gusta más rosa. Sí, creo que me gusta más así. Sí, lo voy a dejar hasta aquí.
Thanks to everyone who came by to the streaming. Have a good night. See you next Thursday. I'm gonna be streaming back on my usual channel and on my personal channel. Give me a second. So see you next week on my personal channel, which is, I'm actually gonna paste it on the chat. Oh, thank you, Sandeep. Thank you, Vita. Nice to see you too. ¿Lo subirás a Instagram? Sí, al rato, mañana que termine el render, bueno, que haga un render un poquito más limpio con una iluminación igual un poco más interesante, lo subo a Instagram. Nos vemos, Orlando. Nos vemos, Jorge. Que descansen. Nos vemos el próximo jueves. Estaré haciendo streaming ya desde mi canal personal otra vez, todo a la normalidad. Igual estaré subiendo ya un tutorial de cómo hacer ojos al canal de YouTube. Y ya. Que tengan una bonita noche. Nos estamos viendo.